vaya, todos los bichitos fueron a jugar, vaya a ponérselo y empieza ya con todos. Ni dos veces. Ah, por nada. Así dijo, gracias. Ah, sí. Vaya, entonces. Una parte estoy recogiendo, allá va a ser el montón. Vaya, entonces. Vaya, entonces. Este es un regalo especial, vaya que ya pasaron los bichitos, ¿verdad? Sí. Este es un regalo especial. Porque ayer que íbamos a comprar, Don Santos me dio $100, me dijo, tome para que se compre un regalo para usted y su esposa. Yo le dije, no, gracias, no es necesario. Vaya, entonces para sus niños, me dijo, no, tampoco, pero gracias. Pero le pregunté a los bichitos, ¿quieren regalos de Don Santos? Y rápido dijeron que sí, va. Entonces, ni modo, ¿verdad? Así que me tocó que agarrarlo. Pero de agradecimiento, yo también le tengo un regalo a Don Santos. ¿Viene ya, pues? Sí. Ajá. Vámonos, suegro. No esperaba esto, pero lo voy a agarrar. Bueno, bueno. Gracias. ¿Qué? No quiero, suegro. Vela. Pero sí, que lo abra, que lo abra. Ah, que miren ustedes, va. Sí. Para buenos. ¡Me ayudo! Esto es privado. ¡Ahora, ah, este aquí se ocupa un... Está sellado. ¡Con los dientes! ¡Con la boca! ¡Reinicio de Windows! ¡Pasala, Pepo! ¡Pasala, pasala! No sabía. ¡Ay, ay, ay! Perdónenle porque no. ¡Ey, quiere que me ponga el corvo aquí! Ese sería bueno. ¡Ey, chuga! ¡La navaja aquella, pues! ¡La navaja! No, es que te... Sí, está sellado. Eres venido de Cuba. No, pero aquí... Ah, sí, es que tiene... Tiene uñas de las criminales. La vieja guardia. Vaya, le dice uno de los bichos que le ayude a configurarlo, porque es de los smartwatch. Ay, ay, ay. Como, me tiemblan las manos. Como vi que a usted le gustan los relojes y anda con reloj. Ah, pero... Y me adivinó porque hasta el agua se le metió al mío. Ajá. ¿Quién fue ese bayuco, camarada? La Johanna. Johanna, te sabía que no tenía. No sabía que no tenía y esto todavía. Ah, vaya, ahí tenés la palabra. ¡Fuela! Gracias, gracias. Está la hija viendo. Señorita Barba. Ah, ok. Estaría bien que venga. Me gozan porque no tengo dientes, pero cuando me relumbre allí sí. De aquí a unos 5 años vengo de vuelta a enseñar los dientes. Yo me los voy a llevar en unos 2 meses, me los voy a llevar. Aquí los vamos a ver entonces. ¿Ah? No, con usted todos los días pueden. ¡Ay, qué mal destino! Dice Don Santo que dientes no tiene, pero lengüita todavía no funciona. Lengüita, sí. Ya sabe, va. Con la lengua, suficiente. Ah, dice que es rápido. Muchas gracias. Bueno, ya sabe, gracias a usted. Vaya, entonces sí. ¡Qué huevada le dieron, mexicano! Vaya. Continuamos. Ajá. Ahora sí. Ya puedo. Con su mejor amiga de ahorita. Ya puedo, cama. Vaya, ajá. Vaya, hoy sí. Ya. Vaya. Cállese. Vaya. Mi amigo secreto fue lo que más me cae más mal. La hueva. ¡Huela hueva! ¡Hija, agarre la onda, niña nueva! ¡No, usted dijo todo! ¡Huela hueva! ¡Un abrazo, pues! Ah, me cae tan mal, la odio. ¡Ay! Con toda mi alma. ¿Qué? ¿Cómo me duele este seno? ¿Por quién? ¿Por quién? No sé. ¡Huela! Como quien dice que es gran hipócrita, mire. Ajá. ¡Ah, la ves! ¡Sí, sí! ¡Lo
cambió. Cambió, viste. Te dijo hipócrita y dice que con vos hipócrita también. Cambió. Sí. Ay, que no sabía. Ah, sí, es cierto, ya sabemos. Ah, vaya. Lo decía bromeando. ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo. Ay, ¿ya hicieron un abrazo y todo? Sí. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Aquí voy, aquí voy. Te aseguro que así como es de tacaña, ni un centavo de más le puse. ¡Huela! La conozco también. ¿Por qué será hueva? Y de la más bajera de cara sucia fue a comprar a mí, de ver. De la más bajera de Forever 21. Mire, camarón, estos son de los vestidos de los que pasan vendiendo. Así. Ajá. Solo es pita. El recibo queremos ver. Solo un recibo eché porque el otro se fue en la baja. Ah, ese es el cruce. Ah, no, hueva, se la bajó. Usted no me conoce mi gusto, ¿verdad, chica mía? Es que lo que pasa es que como sé que es diseñosa. Culebra le dijo, culebra cancabel le dijo. Está muda de culebra. Para que se vea rockera igual que yo. No, por eso la compré. Rockera. ¿Cuándo rockera? Ay, me compré una mariposita también. Ah, es para la Norma. Dónelo, dónelo, hueva. 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 No está mal que dar una mariposita. La camarón ella tiene para comprarse. Ah, sí, cierto. Cierto, tiene razón. Vaya, regalo. A ver qué viene ahí. Ella. El secreto de Victoria. Solo porque me he hecho lociones de la más baratía, ¿verdad, vieja? Lo que pasa es que mi nariz ya cambió, entonces tenía que cambiar. Ya no soporto. De verdad, muchísimas gracias. No, mucho bien. No. Camarón. Yo la estaba criticando, pero sí. Ah, pero no es nada. No, camarón, pero mire también esto, ve. 67 más eso, y quizás alguien de los escritores le mandó. Tal vez alguien de los escritores le mandó, tome para que le compre un regalo a la hueva. Imagínese. Sí, sí. Conociendo a la vez, y como digo usted, hueva, ay, Dios. Y también mi otro amigo le mandó otro 200. Sí. No, pero de verdad todo está bien bonito. Pero el perfume de Victoria sí que nada, no creo que. Vamos a compartir el perfume. Por eso lo compró. Por eso lo compró para que también. ¿Qué perdiste vos? O tu marito. Es que le echó la parada. Vaya, pero vos por lo menos el arete y yo que el teléfono. Pues sí, de vez en cuando me acuerdo, usted no crea que no. Ahí está, ve. Baja, hueva. Su amigo secreto, hueva. Mi amigo secreto. Acuérdese que tiene que dar la descripción contraria. Déjale verlo. Échele. Es muy huevón. Está difícil. Es que le recuerdo verlo al principio. Es panzoncito. Eduardo Melo. Mano. Armando. Tiene barba. Ah, yo entro. Armando, pero tampoco ya tiene. Es morenito. Pululo, ustedes dijeron todos los Chugas. Vaya, tiene que ser blanco. Chugas, Franklin. No, pero que dijo Chelito. Moreno dijo. Lulo. Es al contrario. Es al contrario. No, porque dijo Chelito. Digo Moreno. Es femenina. Ah, el contrario también. Es huevón. Y es el contrario. Es huevón la Joana. La Abby. La chiquita. La Abby. La Abby. La Abby. ¿Quién adivinó? La Abby. Al final usted es el huevón, pues. No, huevón. Tengo que revisarme muy bien el trabajo. Aquí está, David. Cama terminando, cama. Ah, sí. Apenas dos regalos, va. Aquí no hay para la mañana. ¡Que viva el amor!
Ay, 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 sí. Como que eso. Fuera la aquella de cerros que se traban en la chera, que pasa que... Se la puso toda. Ese me queda bien. Ni volvió el otro. Qué bonito. Le sabía lo gusto. Ya volvió el camino, ya volvió al camino, Chele. Solo el color de ella. Me olvidé ahorita que tengo frío. Te carcome, abuela. La Chela le vino a decir eso. Vaya, ¿qué es lo que estaba en la bolsita? Ajá, que no vimos. Ah, una cartera. Ajá, vaya. Dale, dale. Ahora va Lavi. Está igual a yo de esta caña. El chiquito, pero valioso. La persona que me tocó a mí es alta. La hueva. Ay, alguien que anda barbudo todo el tiempo. Yo le pago 5 dólares a él, Julio. Mala gente. Julio. Armando. Nano. Sugar. ¿Quién, tío? ¿Quién? Ah, está jugando también. Ah, estaba jugando. Es que no me acordaba que estaba jugando. El suegro es. Tío Barba, le dijeron mala gente. ¡Bien, suegro! Yo quiero ver el video. Yo no quiero llevar celo. ¿En esta vez? Ah, por la casa. ¿Cómo es? Ah, ¿cómo es por la Jenny? Ah, por los dos, están ahí juntos. Ay, como él dijo lo que trajo. No, 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 nada, dijeron. No es que me esté burlando, ni nada, va, pero ahora cada vez que vaya a ver a tío Barba, me voy a recordar lo que dijo la Joa. Sin nada de paja. Ahora lo vamos a ¿se dieron cuenta que tenía azúcar? Ay, ay, ay. Sí, se la hizo Joana, de verdad. Ay, ay, ay. Pero me gusta. Sí, pero esta no es. Tío Barba, tío Barba, un tepié goloso, va. Sáquelo, sáquelo. Vamos a decirlo. Esto no es chocolate, esto es, miren. Muéstrelo, que lo muestre. Que lo muestre. Que lo muestre. Que se lo meta. Que se lo meta. Que se lo meta. Huela. Yo le digo a la morenada que es para esto. Para el día. Como ya no miro, dice mi amor, te quiero mucho. Mira, a la colita. Ajá, cierto, cierto. Hoy en la noche, hoy por la noche. Aunque sea oxidado, pero tal vez llegue. Sí. Un viejito dijo, si no rasco, dije, lato.